Si te gustan los perros imponentes, majestuosos y llamativos, quizás estés buscando nada más y nada menos que una raza de perro gigante. Y es por eso que en este video les presento los 10 perros más grandes e imponentes del mundo. Espero y lo disfruten. Comencemos. Número 10. Fila Brasileiro. El Fila Brasileiro es una raza originaria de Brasil. El Fila brasileño es una mezcla entre Mastiff y Dogo, un perro de buen olfato y fuerza increíble. En la antigüedad era utilizado para cazar a los esclavos que se escapaban. El peso de estos perros está por encima de los 55 kilogramos, y el tamaño ronda los 70 centímetros a la cruz. Tiene una estructura ósea poderosa, junto con una gran masa corporal. Las hembras deben presentar una femineidad bien observable que les distinga claramente de los machos. Por su temperamento, es considerada una buena raza de perro guardián. Esta raza de perro necesita los cuidados de un líder de manada consolidado y prestar atención al contacto con desconocidos, pues pueden desarrollar agresividad si se sienten amenazados. Número 9. Tosa japonés. Esta es una raza de perro originaria de Japón, tiene un aspecto bastante imponente y de gran tamaño. También es conocido como Tosa Ken o Tosa Inu. Estos perros pueden llegar a pesar hasta 100 kilogramos y miden un mínimo de 60 centímetros de alto. Aunque cueste de imaginar, es reservado y callado, un perro fiel que aguantará las travesuras de los más pequeños y se adaptará al juego con otros perros siempre que se le haya educado correctamente. Requiere un dueño que sepa adiestrarlo y manejarlo, pues en caso de socialización incorrecta puede desarrollar actitudes muy agresivas con otros perros. Número 8. San Bernardo. El San Bernardo es una de las razas de perros gigantes más famosas, conocida por la película Beethoven. Su rostro inspira bondad y es uno de los perros favoritos para la compañía familiar. El San Bernardo es una raza de perro originaria de los Alpes suizos y del norte de Italia. Desciende del extinto mastín de los Alpes, que se mezcló con otras razas como el Dogo del Tíbet, el Terranova y el Gran Danés. El San Bernardo es uno de los ejemplares más grandes y pesados del mundo canino, pudiendo llegar hasta los 90 kilos. De talla tampoco se queda corto, ya que los machos miden hasta la cruz entre 70 y 90 centímetros. Número 7. Terranova. El perro de raza Terranova fue utilizado como perro de trabajo, en especial para los pescadores de dominio de Terranova. Ahora en gran parte de Canadá, son conocidos por su tamaño gigante, su color negro, marrón, negro y blanco, enorme fuerza, disposición calmada y lealtad. Los perros Terranova sobresalen en rescates acuáticos, salvavidas, debido a su estructura muscular. Su pelaje grueso y de doble capa, patas palmeadas, y habilidades innatas de natación. Los machos llegan a medir de 72 a 90 centímetros a la cruz, y pesan un máximo de 70 kilogramos. El Terranova es un perro grande y fácil de entrenar. Estos perros odian la soledad y estar encerrados, por lo que deberemos llevarlo de paseo y de excursión con frecuencia. Una educación incorrecta y la falta de socialización pueden suponer un perro destructor y dominante. Número 6. Dogo de Burdeos. El Dogo de Burdeos es una raza de perro de origen francés, forma parte de la gran familia de los mastines, que aún siendo de tamaño mediano resulta ser un perro de gran fuerza y potencia, con un carácter firme y decidido que lo convierten en un gran perro de guardia. Es bastante tranquilo, cariñoso y sobre todo muy apegado a su familia. Tanto las hembras como los machos suelen superar los 60 centímetros de altura y rondan los 50 kilos, aunque los machos suelen ser más musculosos. Estos perros pueden vivir hasta los 12 años de vida. Número 5. Pitbull. Esta raza precisamente no suele ser tan grande como los ya antes mencionados, pero existe un pitbull de apariencia monstruosa y gigante, que por su apariencia asustaría a cualquiera. Les hablo del Pitbull Hulk. Los orgullosos dueños de Hulk, Marlon y Lisa Grennan, viven en New Hampshire, y cuentan que su mascota es tan noble que a veces lo dejan a cargo de su hijo Jordan, que tiene 3 años, y se olvidan de la mala reputación que tienen los Pitbull. Este perro fue bautizado como Pitbull Hulk debido a su imponente tamaño y su impresionante musculatura. Basado en el superhéroe de Marvel Hulk por su gigante tamaño y musculatura.
este pitbull pesa la impresionante cifra de 80 kilos. Puede que su tamaño y su raza sean un poco intimidantes, pero según sus dueños, el pitbull Hulk es un perro amable y tranquilo. Número 4. Mastín tibetano. Perro guardián y defensor de origen chino, el dogo del Tíbet o mastín tibetano, tiene un ladrido parecido al de un león. Utilizado por los asirios como perro de guerra, tuvo una gran difusión con las conquistas de los romanos por todo el Mediterráneo. Incorruptible, feroz y temible con los extraños, el dogo del Tíbet mide hasta 80 centímetros y pesa unos 70 kilogramos. Este perro es considerado el perro más caro del mundo, llegando a costar hasta $1,000,000. Aunque es un perro leal y bueno hasta con los niños, deberemos tomar precaución ante las personas que el perro pueda considerar extrañas por su tendencia a la agresividad con los desconocidos. Número 3. Kangal turco. El origen del perro Kangal está en Turquía Central, en la provincia de Sivas. Para los turcos este perro es un tesoro nacional, ya que es una raza muy antigua, que probablemente existe desde el Imperio Romano. Este perro no es un guía de rebaños, sino un guardián y protector de las ovejas. Su tamaño, valor y determinación hacen que se lance a defender su rebaño contra cualquier depredador o ladrón. Dicen que los perros Kangal comen mucho, y que si no comen no quieren trabajar, se niegan y ya está. Y cuesta bastante dinero mantenerlos por toda la comida que necesitan cada día. Estos perros llegan a medir más de 80 centímetros. Y su peso puede superar los 100 kilogramos. Número 2. Mastín napolitano. Más que una raza, los mastines son un grupo de razas, todas ellas de gran corpulencia, por encima siempre de los 60 kilos, que generalmente se usaba para la guía de ganados bovinos. El mastín napolitano es un perro pesado, fornido y macizo. Es un perro muy leal que no ataca sin razón. Es un perro noble, afectuoso y un gran vigilante. Necesitará grandes dosis de comida y baños frecuentes, cada 3 o 4 semanas. Además, si piensas en adquirir uno, debes disponer de espacio para que se ejercite y unos conocimientos avanzados de liderazgo en el perro. Estos perros miden unos 70 centímetros de altura, pesan unos 60 kilogramos y llegan a comer más de 1.5 kilogramos de comida al día. El mastín napolitano tienen la fama de ser buenos perros guardianes. A pesar de su aspecto arisco e incluso feroz, si es entrenado y socializado desde temprana edad puede ser un perro pacífico, equilibrado, dulce y fiel. Es un perro muy afectuoso con el amo, amigo de los niños y con los miembros de casa, y muy silencioso. Número 1. Gran danés. Dogo alemán o gran danés es el más conocido como raza de perro gigante. Llega a medir unos 80 centímetros, aunque las hembras algo menos, pero siendo también inmensas. Su peso ronda los 62 kilogramos y muestran un cuerpo firme y musculado. Es un buen vigilante y necesitará mucho espacio y ejercicio diario para no desarrollar actitudes negativas. Sus mejores cualidades son la fidelidad, orgullo, fuerza y elegancia. Llega a intimidar, pero en casi todos los casos es un perro de excelente compañía, proveedor de cariño hacia sus amos. Destaca por tener miembros en los récords Guinness, como el gigante Jorge, un gran danés azul previamente reconocido como el perro vivo más alto del mundo y el perro más alto del planeta por el Guinness World Records. Un perro gigante y bueno que evitaba a perros y temía el agua. Medía 110 centímetros y pesaba 111 kilos. Tristemente este perro murió casi a los 8 años de vida. Si les gustó el video no olviden dejar su like. Si quieres ser el primero en enterarte de cada video que subo puedes suscribirte picando el botón de abajo. Es gratis. Yo me despido, nos vemos en el próximo video.